Muy buenos días a todos. Estoy aquí en el Parque Natura. Estaba viendo unas aves, creo que son papanes. Las estaban haciendo un escándalo impresionante y me detuve a verlas. Estoy en el Parque Natura, la verdad, un lugar increíble que usted conoce, que Salvamos el Agua ha estado insistiendo mucho en su rescate. Quiero que vea, porque el parque lamentablemente sigue igual de abandonado. Voy a voltear la imagen. Quiero que vea este lugar, la verdad está padrísimo. Perdón. Este es el Parque Natura aquí en Xalapa, Veracruz. Es uno de los senderos que van de la parte de arriba al estacionamiento hacia el Los Lagos. Muchos saludos a Miguel Álvarez, a la maestra Clara y a los que siguen estos temas de Salvemos el Agua. Gracias por seguirme y compartir. Aquí algo que es bien importante e increíble es que, a pesar de la falta de mantenimiento, el parque se conserva con una riqueza natural impresionante. Y esto pues está aquí en Xalapa, Veracruz, en la zona de la parte sur de la ciudad, casi 100 hectáreas de bosque natural, una reserva natural ecológica. No sé si se van escuchando o no las llamadas, perdón, pero quiero que vea este lugar, la verdad está increíble. Ya luego de regresarle las llamadas, todavía viene gente a hacer ejercicio al parque. Buenos días. Y pues es urgente el rescate, la verdad, vea qué lugar. Viene gente en la mañana, es un parque muy grande, muy olvidado. Me llama mucho la atención cómo la naturaleza aquí va recuperando espacio. Yo creo que va a cerrar el camino. Pues este es el Parque Natura. Les mando un saludo a todos. Y bueno, el mensaje de hoy, yo les quiero decir, porque uno se levanta y ve todas esas redes sociales, todas las noticias sobre el tema del coronavirus, lo que está pasando, cómo se está pues comportando los gobiernos, cómo se está comportando la gente en algunos países, lo que está realmente es preocupante. Yo los invito a que no deje de hacer ejercicio, que salga a la calle,
que siga solamente la información oficial, que siga la información de las autoridades, que no se preocupe de más. Yo creo que el llamado de hoy es para que no nos saludemos de mano y tampoco nos saludemos de beso o abrazo. Hay personas que apreciamos mucho y luego que tiene tiempo que no vemos. Y es muy común que lo que se haga es abrazar a la persona. Hay que evitarlo. En estricto sentido, el coronavirus no está en el estado de Veracruz. Pero puede estar en cualquier lado. Lo puede traer cualquier persona que sale del estado y que va a otro lado, otro país, otra ciudad, que tiene contacto con muchas gentes, que van a expos, van a eventos, van a muchas cosas. Así que esa es la invitación, no se alarme. No hay que alarmarse, hay que ser muy consciente. Vean qué lugar tan padre. No deje de hacer ejercicio. Eso es fundamental. Véngase a tomar oxígeno al Parque Natura. Este es el Parque Natura, estaba preguntando si en un momento uno, Joseph, es el Parque Natura, aquí en Xalapa, Veracruz. Estoy en la parte sur, aquí hay un letrero, estamos en el área del Tejar Garnica. Aquí está el mapa, además, se los voy a poner para que lo vean ustedes. Este es un letrero que ya tiene muchos años, que es parte de lo que se tiene que arreglar. Esto es, usted está aquí, dice Museo Interactivo de Xalapa, el Tejar Garnica, zona protegida ecológica destinada al mejoramiento y conservación del ambiente. Hay varias rutas, yo ahorita en una de ellas, el sendero de los insectos, sendero de biodiversidad, sendero del café, sendero de las aves, sendero de los árboles. Se puede entrar por dos lados, por la zona de la Universidad de Anáhuac, ahí a un lado, a mano izquierda, atrás de Walmart, está la entrada al Parque Natura y llega al estacionamiento y se puede parar. Y también puede entrar por la parte sur, frente a Plaza Ánima, sobre Avenida Lázaro Cárdenas, ahí hay otro lugar. La verdad, el parque está increíble, vale la pena rescatarlo. Yo les pido que me ayuden a difundir, porque aquí el tema es rescatarlo. Vean qué lugar tan increíble. Si tiene tiempo y puede, véngase a despejar un ratito a los parques de Xalapa. Xalapa tiene unos parques increíbles. Tiene unos parques pues totalmente abandonados también. Esa es una realidad y no se puede ocultar. Miren, este es un kiosco, es una zona de baños. Vean nada más. Está acá en la parte de abajo el Parque Natura. A ver qué hay. Estos son los baños. ¡Ey! Aparentemente no hay nadie. Lo que me llamó la atención el otro día es que, bueno, ya no tienen agua. Ya no se tiene agua. Esto es increíble, la verdad. Voy a entrar a esta área de baños. Quiero que vea cómo está. Miren las puertas con quemacocos. Totalmente panorámicas. Estos no son los baños principales, son unos baños que están en la parte de abajo. Los principales, si ustedes se acuerdan, hace unos días en Salvemos el Agua, junto con las amigas de Zumba Natura, vinimos a hacer una limpieza. Usted me disculpa si está un poco la imagen un poco así mal tomada, pero aquí hay dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Y esta es la salida de la unidad de los baños, perdón. Los botes de basura.
Ahí está el letrero, Tejar Guernica. Estos son los botes de basura que hay en el parque. Ay, Dios mío. No sé si está bien o mal decirlo, pero bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Este es un parque que no, que fue abandonado. Bueno, no abandonado. Le dejaron de meter lana en la administración de Javier Duarte, en la de Miguel Ángel Yunes. Solicitamos por oficio que se interviniera el parque. No se hizo nada. En esta administración, la de Cuitlagua García Jiménez, solicitamos por oficio también el rescate. También hice un video como este, donde le pedí al gobernador que nos apoyara con el parque, que lo rescataran. Vino el gobernador, caminamos aquí el año pasado en julio. Y pues ahí está. Pues hasta ahí quedó el llamado. Yo espero que en cualquier momento se anuncie el rescate de este parque y podamos hacer algo. Y por supuesto las autoridades tienen que meter aquí un recurso extraordinario para rescatar toda su infraestructura. Ya después se forma un patronato, o sea, los ciudadanos, al menos el agua se ha ofrecido a apoyar. Pero pues no podemos hacer una intervención mayor. Hemos apoyado en el tema del área de baños y lo voy a hacer también en el área de la cancha. Así está el asunto. Pues ahí está el mensaje. Pues es un mensaje de varios temas. Uno de ellos, que me ayuden a difundir para rescatar el Parque Natura. Es importantísimo que las autoridades del gobierno del estado lo intervengan y lo rescaten. Y el otro, con esta pandemia mundial, el coronavirus, ahí la petición, la recomendación más bien, que no salude de mano, no salude de beso, no de abrazos. En estricto sentido no hay virus en nuestro estado. Pero recuerde que cualquier gente que haya venido de fuera lo puede traer. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salud del Agua. Me da mucho gusto saludarlo en este viernes 13 de marzo del 2020. Siga sus actividades cotidianas. No se queje, participe. Muy buen día, muchas gracias. Le mando saludos a Roger McFly, dice, ojalá nos visite algún día. De estos acá por la Laguna del Castillo tenemos un andador alrededor de ella. Roger, si me escribes, mañana mismo podemos ir allá. Mándame un mensaje por Messenger y lo coordinamos, a ver si mañana o el próximo lunes temprano podemos hacer el recorrido ahí. Mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo con todo gusto. Muchas gracias a todos, muy buen día. Soy Alejandro de la Madrid, sigo disfrutando de estos lugares. Lo voy a dejar unos minutos aquí con la imagen y seguimos en contacto. Mira, la verdad, estas veredas están increíbles. Si usted tiene vicio, camina o le gusta correr, estos lugares están impresionantes. Realmente vale la pena venir al Parque Natura en Xalapa, Veracruz.